Luego de 9 días de actividades en los que cerca de 46.000 asistentes disfrutaron del Festival Internacional de Cine de Morelia, se realizó la tradicional ceremonia de clausura en la que la cinta Oso Polar fue distinguida como mejor largometraje mexicano. Su director, Marcelo Tobar, subió al estrado para recibir el ojo, máxima distinción del festival, y agradecer a quienes se sumaron al proyecto, que fue un experimento, ya que fue filmado con un iPhone. Mientras que el premio a mejor largometraje documental mexicano fue para Rush Hour de Luciana Kaplan, quien lució sumamente conmovida ante este reconocimiento. El premio a mejor actriz de largometraje mexicano fue para Sonia Franco por Ayer Maravilla Fui, y el de mejor actor de largometraje mexicano para Pedro Hernández por Sin Vivir. De igual manera, se entregaron los reconocimientos correspondientes en las categorías de cortometraje de ficción documental y animación, así como de mejor guión, premios otorgados por el público, la prensa, sección michoacana, Impulso Morelia, programa de diversidad sexual y diferentes menciones especiales. De esta forma, concluyeron las actividades de este encuentro fílmico michoacano, que clausuró con la cinta animada Ana y Bruno del director Carlos Carrera y cuya función fue a beneficio para los damnificados de los recientes sismos. Así, Daniela Michel, directora, Cuauhtémoc Cárdenas Battle, vicepresidente, y Alejandro Ramírez, presidente, dieron por concluida esta ceremonia que contó con grandes celebridades del séptimo arte y felicitaron a los ganadores de esta 15ª edición. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.